Hello Sagittarius and welcome back to my channel. I hope you guys are having a great day today. So let's see what's going on around you in love, what Spirit wants you to know. Just take what resonates, leave the rest behind. Esta persona ahora mismo está tomando su tiempo para avanzar contigo. Es alguien que quiere ir paso a paso, es alguien que quiere ir despacio. Esta carta me recuerda mucho al Caballero de Pentáculos. Es una energía sólida, es una energía estable. Fíjate la tortuga con su caparazón, es un animal que siempre lleva a su casa a cuestas, es alguien con una estabilidad, es alguien con una seguridad. Pero es verdad que es un animal que va muy despacio, que camina muy lento. Y es así como estoy viendo a tu persona especial, que quiere ir muy despacio, que quiere ir muy lento. Pero eso no quiere decir que no tenga claro o que no tenga seguro lo que quiere contigo. Bien, esta persona está enfocado o enfocada en la conexión, en ti, en vuestros sentimientos y se dirige hacia la felicidad. ¿Y su felicidad cuál es? Pues ir hacia ti. Aquí estoy viendo un arco iris. Probablemente haya habido una situación difícil en esta conexión que hayáis atravesado recientemente, que estáis dejando atrás o que recién esta persona siente que está dejando atrás y que se dirige hacia una bendición, hacia un nuevo amanecer, vamos a decir, hacia un nuevo comienzo. Pero sí es verdad que. El ritmo en el que va esta persona y la conexión va muy lenta. Bien. Así que vamos a ver de qué se trata esta energía. Vamos a ver con el tarot qué es lo que nos dicen. Me hablan también de que esta persona quiere ser prudente o va con precaución, con muchísima precaución. No quiere cometer ningún error, no quiere precipitarse. Probablemente porque vengáis de situaciones. Tormentosas, difíciles, complicadas en la conexión y quiere hacer las cosas bien. Vamos a ver con el tarot. ¿Qué es lo que nos dicen las cartas? ¿Qué piensa en estos momentos? ¿Qué siente esta persona respecto a ti, respecto a la conexión y qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer respecto a ti, respecto a la conexión a día de hoy? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer esta persona respecto a ti? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer respecto a ti, respecto a la conexión? Puede ser que estés lidiando con un piscis. Mira, yo estoy sintiendo a una persona que ahora mismo está en silencio. Probablemente ahora mismo no tengáis comunicación o tengáis muy poca comunicación. Es alguien que se encuentra resolviendo ciertas dudas o cierta confusión que tiene en su mente. Es alguien que te echa mucho de menos, que observa tus fotografías, que te mantienes vivo o viva en su recuerdo. Y yo estoy viendo a una persona observando mucho fotografías tuyas o fotografías que tengáis juntos. Es alguien que sueña despierto contigo, que sueña con distintas opciones o posibilidades que pudierais tener juntos. Pero es alguien que con la suma sacerdotisa estoy viendo que está estudiando la situación, está mirando hacia adentro, está conectando con sus emociones, con su espiritualidad, con el inconsciente. Yo estoy sintiendo una persona que lo que tú no estás sintiendo, o lo que tú no estás viendo, perdón, es que esta persona es una persona muy intuitiva muy sabia, una persona con una intuición muy elevada, una persona con una gran sabiduría y alguien que está mirando mucho hacia su interior. Probablemente aquí haya sentimientos ocultos de esta persona o que te esté ocultando. A día de hoy tú no sepas o no seas consciente. Y probablemente no seas consciente de la confusión que siente esta persona, de que te echa de menos. Que buscan sus fotografías y le inundan sus recuerdos. Es alguien que guarda silencio y que no te comunica lo que realmente siente. Pero aquí con el 6 de Pentáculos estoy viendo a una persona que desea hacerte un regalo. Es alguien que viene con una energía. Generosa. Probablemente hasta el día de hoy haya sido una persona que te haya dado migajas o que te haya dado muy poco, o tú sentías que lo que tú entregabas no era de alguna manera recíproco y que esta persona te daba migajas. Y aquí haya podido haber una conexión un tanto inestable, en donde uno daba más que lo que recibía. Sin embargo, yo aquí estoy viendo una persona que viene con una actitud cambiada, una persona que quiere tener un acto de generosidad contigo, que se muestra más entregado o entregada, que quiere un equilibrio contigo. ¿Por qué? Porque indudablemente esta persona siente un amor incondicional hacia ti, tenemos las de copas. Esta persona quiere entregarte todo el amor que lleva dentro. Esta persona siente un gran y profundo amor por ti. Y probablemente hasta el día de hoy no te haya dado lo que tú te merecías o lo que tú sentías que te merecías. Que no haya sido una relación equiparada en donde los dos dabais lo mismo. Sin embargo, esta persona se ha dado cuenta de que no se ha entregado al 100% en esta conexión. Pero el que no te lo diga o no te lo demuestre no quiere decir que no haya sentimientos, porque sentimientos hay muchos. Tenemos el as de copas. Esta persona siente un amor incondicional hacia ti. Y es alguien que forma parte de tu pasado. Tenemos la carta del juicio. Es alguien que tú ya conoces. Y es alguien que quiere retornar a tu vida. Es alguien que desea resucitar lo vuestro. Este amor que probablemente tú sientes que ya ha muerto. Pero esta persona no siento que haya tirado la toalla, ni que se haya rendido. Todo lo contrario, esta persona quiere reavivar ese amor que ha podido apagarse entre vosotros dos. Es alguien que regresa a tu vida, es alguien que quiere un nuevo comienzo contigo y que está teniendo un despertar espiritual y un darse cuenta de la situación que ha habido entre los dos y de que, y de que no ha sido una persona generosa emocionalmente hablando, porque cuando decimos generosos no no es solamente a nivel económico y material, sino a un nivel más emocional. Esta persona no se ha entregado al 100% a la conexión y ahora regresa queriendo darlo todo. Pero esta persona te percibe a ti con una energía muy diferente. Una persona que está muy enfocada en sus proyectos, en su economía, en su trabajo. Alguien que disfruta de un bienestar económico y material muy bueno, con el nueve de pentáculos, te siente que tú ya estás muy bien solo o sola, que no necesitas a nadie, que estás a tus cosas, que estás muy centrado o centrada en, en lo tuyo, en lo que tú quieres para tu vida. Y tú te has dado cuenta de que sin esta persona puedes vivir perfectamente y es lo que está sintiendo esta persona. Y probablemente tenga miedo de que, de que tú definitivamente hayas decidido quedarte solo o sola y que no quieras volver a dar una oportunidad a esta conexión. Porque esta persona te está viendo muy independiente, muy autosuficiente, con, con una muy buena posición económica y con mucha abundancia. Te ve con una, como una persona con muchísimas cualidades, una persona inteligente, generosa, amable, bondadosa, eh, independiente, autosuficiente. Le gusta todo de ti. Y esta persona vive ahora mismo con una insatisfacción. Esta persona tiene miedo a tu rechazo. Tiene miedo a que tú rechaces la propuesta de amor que esta persona quiere hacerte. Porque esta persona viene con una copa en la mano. Esta persona tiene mucho amor para darte. Pero tiene miedo a tu rechazo. Pero tampoco es feliz en esta situación. Es alguien que se siente triste. Es alguien que se siente muy insatisfecho o insatisfecha con la situación porque desea la unión contigo, dos de copas. Desea volver a tener esta unión contigo, pero a ti no te está viendo receptivo o receptiva como antes. Quiere volver a estar bien contigo, quiere volver a revivir vuestra historia de amor, a conectar de nuevo contigo, a reconectar vuestros corazones, vuestros sentimientos, ese amor que un día sentisteis el uno por el otro, que fue muy grande. Esta persona lo quiere revivir. Esta persona tiene el corazón roto. Esta situación le duele muchísimo y es alguien que está sufriendo. Yo estoy viendo a una persona que ha sufrido una profunda decepción o, o que recientemente se le haya roto el corazón a esta persona. Yo siento mucho dolor en esta persona. Dolor por haberte causado dolor también. Por no haberte entregado lo que en su día debió entregarte. Esta persona es consciente que probablemente tú se lo dijiste muchas veces: que tenías carencias, que necesitabas más de él o de ella, que necesitas que se implicara más en la conexión, que necesitabas que esta persona diera más, se implicara más. Y al no obtener esa respuesta, probablemente a ti te causó una profunda decepción, un profundo dolor. Y esto ha hecho que vuestro amor. muriera. Pero esta persona quiere resucitar ese gran amor. Esta situación le tiene muy inestable a esta persona. Y está haciendo auténticos malabares para encontrar un equilibrio, una estabilidad en su vida. No sabe qué camino tomar, no sabe qué decisión tomar. Es alguien que está en una dualidad permanente entre su mente y su corazón. Probablemente aquí haya habido alguien que haya estado entre dos opciones. Tenemos el 3 de espadas y el 2 de pentáculos. Puede ser tu persona especial o tú. Pero aquí ha habido una difícil decisión que se ha tomado que ha causado mucho dolor. Y a esta persona le tiene muy, muy inestable esta situación. Tenemos el as de bastos aquí, debajo de la carta del juicio. Esta persona no sabe qué hacer con este gran amor que siente por ti. Le cuesta um, aceptar la situación que ya no estéis juntos o que tú ahora mismo tú me representas con el 9 de pentáculos como alguien que está soltero, soltera, solo, sola, libre, que ha decidido seguir su camino libre y sin embargo esta persona aún la siento estancada, bloqueada en este, en esta conexión que no puede tirar hacia adelante por este gran amor que siente por ti. Aquí yo siento que hubo muchísima pasión, muchísimo deseo. Al principio hubo, hubo una gran conexión. Comenzasteis con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha atracción, con un proyecto nuevo, con un nuevo comienzo muy deseado y con muchísima ilusión. Pero yo siento que la llama se fue apagando del deseo, de la pasión entre los dos. Y esta persona quiere revivir esa llama, esa chispa que se ha apagado entre tú y él o entre tú y ella. Fíjate la carta del loco, energía de Aries. Esta persona en su día lo arriesgó todo por ti y volvería a hacerlo. Esta persona quiere comenzar de cero. Esta persona, a esta persona le atraes muchísimo, le gustas muchísimo, hay muchísima ilusión, pero probablemente puede ser que esta persona haya sido un tanto inconstante o inmadura en la conexión. Tenemos el 2 de pentáculos y la carta del loco. Esto me reafirma en que la energía de tu persona especial probablemente haya sido inconstante, inmadura. Y al no tener una consistencia, un equilibrio en la conexión, esto se fue apagando. Pero esta persona lo quiere todo contigo. Y probablemente esta persona haga una locura por ti. Se tire al vacío y puede hacerte una proposición de matrimonio. Porque esta persona no quiere dejarte escapar. Pero tiene miedo a que le rechaces. Esta persona está reconociendo que quiere pasar toda su vida contigo. Que quiere un matrimonio. Que quiere una estabilidad. Fíjate que hay pocos tarots. Y yo creo que este es el único. Que la ilustración del 6 de bastos es una boda o una ceremonia de compromiso que me recuerda mucho a las de bastos y esto es lo que esta persona desea proponerte esta persona quiere proponerte un matrimonio creo que en la anterior lectura también nos salía algo así quiere casarse contigo y quiere un triunfo una victoria contigo wow es que sale hoy una lectura Tremenda, es que fíjate, esta persona está locamente enamorada de ti. Tenemos el rey de copas, energías de agua, cáncer, escorpio, pistis, debajo del 2 de copas. Esta persona quiere una unión contigo. Porque no. siente un amor profundo por ti. Es una persona enamorada completamente. Y quiere hacerte esta propuesta. Pero tiene miedo a tu rechazo. ¡Wow! Me encanta esto, porque fíjate, estaba hablando yo del 4 de bastos y esto no es una casualidad, esto es una sincronicidad. Cuatro de bastos, no sé si lo podéis ver. Os estaba diciendo que me recordaba mucho el 6 de bastos con el 4 de bastos. Fíjate, son casi idénticas las cartas. Esta persona tiene, mira, esta persona quiere hacerte una propuesta romántica. Y yo lo que estoy viendo claramente es que esta persona quiere tener una cita romántica contigo y proponerte matrimonio. Esta persona quiere casarse contigo, quiere tener una estabilidad y un matrimonio contigo. Y probablemente esta persona quiere hacerte esta propuesta. Tenemos el 4 de bastos. ¿Por qué? Porque lo quiere todo contigo, porque en ti encuentra el refugio, el amor, la comprensión. Hay una unión muy compatible entre vosotros dos, se siente muy unido a ti o muy unida a ti. Es una persona muy romántica y que viene con esa propuesta. Y probablemente estemos hablando de almas o llamas gemelas aquí en esta conexión. Fíjate que salió la carta del emperador con el cuatro de bastos, el divino masculino. Esta persona se toma muy en serio vuestra conexión. Y es alguien que viene a por todas, viene de una manera seria. Vuelve a repetirse la energía de Aries. Probablemente estés lidiando con un Aries, pero recuerda que no tiene por qué ser. Es alguien que quiere tenerlo todo contigo. Dormir contigo, despertar contigo, eh, verte todos los días, tenerte cerca, eh, formar un hogar. Lo quiere todo contigo. Quiere una estructura, formar una estructura sólida contigo en su vida poner orden en su vida y de una vez por todas alcanzar ese equilibrio y ese balance, porque esta persona sin ti no es feliz. Y esta persona quiere tener esa estabilidad en su vida que la necesita en el amor. Aquí hubo un alejamiento de esta persona, tenemos el 8 de copas. Este alejamiento... Es lo que ha podido apagar la llama de la pasión entre los dos o la llama del amor. Pero aquí yo veo las de Copas y las de Bastos. Aún están latentes tanto el amor como la pasión entre los dos. Pero probablemente el alejamiento de esta persona ha propiciado que se haya apagado esa chispa. Y esto es lo que esta persona quiere hacer: retornar a tu vida para reavivar esa llama. Porque esta persona, si se alejó, se alejó teniendo sentimientos. Probablemente con una idea errónea de que donde iba, iba a estar mejor, pero para nada. Esta persona no está bien donde está. No está bien estando lejos de ti. Y fíjate, otra sincronicidad más. Yo te estaba diciendo al inicio de la lectura con el Tarot de Osocén y el caballero eh, con la carta del despacio de la tortuga, que me recordaba mucho al caballero de pentáculos, pues aquí sale el caballero de pentáculos. El caballero de pentáculos nos está diciendo de que esta persona viene lento pero seguro. Puede ser que se haya tardado en llegar. Puede ser que se haya haya sido un largo camino para él o para ella. Pero esta persona viene. Y esta persona lo va a arriesgar todo por ti. Y viene con una propuesta sólida, con una propuesta estable. Es alguien que probablemente se haya tomado su tiempo para retornar o regresar o haya pasado mucho tiempo. Me hablan de ocho días, ocho semanas, para los más ocho meses, pero no siento que tanto tiempo. Ha podido estar alejado o alejada de ti, pero esta persona retorna. Ha tardado, es verdad.